Bueno, en este video ahora lo que vamos a hacer, porque muchos preguntaron cómo se cambiaban los botones, cosa que tampoco yo sé, pero chingue a su madre, pues es mía y yo le meto mano, ¿no? Y pues si con mis errores aprendes, pues qué chingón. Entonces, aquí tenemos cosas chingonas, restrictor cuadrado circular de la marca Otto. Ahí a ver si se distingue, es un cuadrado redondo. El cuerpo, que es con un restrictor que viene cuadrado, y el cuerpo completo de la misma marca. Pero esto no lo vamos a cambiar, lo único que vamos a cambiar es el restrictor para ver qué tal se siente, porque tenemos el octagonal. Y botones, cuatro botones, sangua, color rosa, porque es mi color, pues va con mi personalidad, ¿verdad? Entonces, bien acá. Y antes que nada, ¿cómo dicen? Ah, ¿cómo le cambias la pelota por el bat y que la chingada? Es muy fácil. Pues está aquí, ¿no? Ya te la sabes. Esto va así, ¿no? Y esta parte de acá, pues, tiene como un desarmador plano, la forma del desarmador plano. Lo único que tienes que hacer es palanca. Metes el desarmador plano para que haga fuerza y aflojas. Y ya. Lo cambias, metes la otra, y lo único que va a hacer precisamente es ajustar y que no se mueva el bat. Que no se mueva el bat. Y ya con esto tú haces contra, ¿no? De acá jalas para acá y el otro es para afuera, ¿no? Para que apriete. Y ya quedó, y eso es todo lo que tienes que hacer. No es gran ciencia y así es bien fácil, ¿no? Entonces, esto nada más era como para mostrarles rápido cómo es lo que se tenía que hacer para cambiar la pelota por un bat o por otra pelota. Ahorita vamos a intentar cambiar a la dragón un botón y el restrictor, ¿verdad? Esto siempre está bien duro. Ahí está. Aquí, pues cuando recientemente la compras, pues este trae un parche, que pues es el de la garantía, porque pues en este parchecito adentro viene un botón, un tornillo, perdón, tornillo de cruz para quitar este acrílico. Si no lo quitas, le das en la madre. Entonces metes el desarmador y le giras, ¿va? Yo ya lo tengo, ahora sí que ya lo tengo guango en todos los aspectos, ¿verdad? Qué bueno que contamos uno con imán. Por cierto, un saludo a un valedor que sus pinches desarmadores nada más traen la punta negra y mi madre es que tienen imán. Y este jalas hacia la izquierda. Listo. Ya le dimos en la mano. Ok. Ya tenemos aquí las tripas. Podemos ver. Y pues empezamos por el restrictor, ¿verdad? Son las uñitas. Las que tienes que apretar son prácticamente son al mismo tiempo, cosa que está bien cabrón, pero pues se le intenta, ¿no? Si te vuelve a quedar uno apretado, pues lo vuelves a meter, que sí, es un pedo, ¿no? La neta. Está muy cabrón. Ahí está. Ya quitamos el restrictor. Que el de agencia, pues el que viene con la palanca, pues es un sangua de los redonditos que trae el insert, pero es cuadrado, cosa que a mí no me acostumbra. Entonces yo le puse un camba, que es octagonal. Y ahora lo voy a hacer con un Otto cuadrado circular. Yo en mi vida había visto esto, ¿no? Pues yo creo que ha de ser muy nuevo, la chingada, ha de ser muy chinguetas, ¿no? Ya sabes. Ya sabes, ¿no? Y ya, entra presión. Pum, ya hizo clic y ya. Eso es todo. Ahora vamos al botón, que aquí vemos tiene unas patitas, zapatitos o no sé cómo le llamen estas madres. Y pues los jalas, ¿no? Sí, pues se deben de jalar porque pues así son estas madres, ¿sí? Uno. Y dos. Entonces ya que quitaste los cables. Tiene unas patitas aquí, si se alcanzan a ver en el botón. En esta parte de aquí tienen unas como dientitos. Es
son los que tienes que oprimir porque el botón sale para afuera. Entonces vamos a ver si podemos, porque si no nos va a estorbar este, el de aquí. Pero ahorita vemos, ¿eh? Entonces lo que tenemos que hacer es meterle aquí una palanquita. No están tan apretados, hasta tampoco creas que es como, ah, no mames. Está muy perro, ¿no? No, realmente no. El problema es el espacio. Digo, es primera vez que lo hago, tampoco es como que Dios sea, ay, no mames, me dedico a esto y, ay, no, ese es bien chingón, ese güey. No. Pero lo buscamos, si no, pues con calma ahorita. Le vamos a picar aquí, que sea donde está. Y acá. Ya volví a dar clic. Aquí el problema es el espacio. Este, pues no sé cómo se lo podamos quitar, pero así le podemos hacer. Es el restrictor. Y el chiste es entrar a donde está el pinche dientito. Y sale para afuera. Entonces, si ves, son unas pestañitas o dientitos, como tú le quieras decir, es el botón, sangua, su switch. Luego les enseño cómo cambiar el switch, que también es fácil, no es complicado. Ese es de aquí, los dientitos, y sale para afuera, ¿eh? Así, y ya cambias el switch. Entonces ahora vamos a poner un rosa. Y pues, de igual manera, ¿verdad? Va a entrar hacia adentro. Nada más te fijas que sea los huecos de las pestañas entren donde deben de ser, ¿verdad? De la palanca. Y entran a presión. Listo. Ahí está. Se ve chulo, ¿no? Vamos a poner esto. Listo. Y ponemos el restrictor. Cuadrado circular. Y ya quedó. Ponemos el cablecito. Uno. Y el segundo. Hacen como un pequeño clic porque tienen un puntito que es el que atora en el hueco o en el orificio que tiene el micro. Es que estas gomitas también son como algo especial, pero son necesarias, supongo. Y ya tenemos el cambio del botón y del restrictor. Y así es de simple, no es tan complicado. Vamos a checar en luz. Ya se pone, si tienes la misma palanca, la misma Fire Stick o Joystick, pues ya sabrás que le tienes que poner el acrílico, que les digo que aquí por lo regular trae esta estampita, que pues la tienes que romper porque pues ahí está el tornillo. Que es pura elegancia, ¿no? La verdad, porque pues, o sea, es mamalón. Y mira nomás. Ay, puto. Ay, perro, güey.
No le cambio esto porque fíjense que me estoy acomodando, me estoy adaptando, aparte es muy bonita, es metálica, me gusta. Yo creo que es por eso, es vanidad nada más, porque yo regularmente pues jugaba con esto. Aparte de que pues siento que como que no le va mucho, y mucho menos la roja, ¿verdad? Entonces, si llego a cambiarla, pues tendría que comprar una de un color que vaya con acorde, ¿no? Con lo demás. Y pues eso es todo, el video pues no está tan complicado. También voy a hacer un video para cambiarlo el actuador. Estos son los actuadores. El que traen comúnmente, el de 1 milímetro y uno más grande. La verdad es que no me sé ni las medidas, pero así es de simple. Este es el resorte, que ese es el que va aquí, en esta parte de aquí. Quitas el seguro, que se le llama E-Clip. Y este de negrito que está aquí, este es el actuador, este es el original y es el que vamos a cambiar por uno de estos. Ah, ¿verdad? Te engañé. De una vez te lo iba a hacer, nada más quería empezar por el botón. Ah, ¿verdad? Qué pinche bromista, ¿no? Que se canse el güey que está grabando, ¿no? No hay pedo. Entonces, este pues es bastante delicado, pero pues lo tienes que sacar. Así, a la de a fuerza, o sea, sin miedo, vale, pues es tuya. Ya sacamos el E-Clip. Y este es el actuador. Entonces, realmente, pues no sé de medidas, pero supongo, pues este se ve más grueso. El que le sigue, pues todos son más gruesos. Y esta está más gruesa que la que traigo entre las piernas, ¿verdad? Vamos con este, se ve bien. ¿De qué sirve esto? Dicen que pues como es más grueso, milímetros o como le quieran llamar, pues lo que hace es que llega más rápido a tocar los micros y digamos que la reacción es de inmediata. Entonces, este resorte pues es el de agencia, ¿no? También es el que traen, que es de 0.09 no sé qué. La verdad es que pues, te mentiría. Pero pues sí se siente como más guanguillo. Y se supone que este, ay, pendejo, este es de 4 libras, porque se miden en libras. Entonces, pues vamos a ponerle el de 4 libras, a ver qué tal jalamos con eso. Y se mete ahí mismo. Y le vamos a poner el actuador, ¿verdad? Ya una vez que metemos el actuador, aquí es donde va a estar lo cabrón. Porque tenemos que poner enseguida el clip. Entonces, esto es lo difícil. Porque pues el resorte, digamos que sí bota chido. Y aquí es donde le tenemos que batallar un poco. Entonces, vamos a tratar de acomodarnos chingón para poder meter el clip. Listo, ¿eh? Ya quedó el clip, ya quedó el actuador. Ay, sí se siente, sí se siente. Se siente más chingueta la vaca, ¿no? Sí está bien dura, así como por la que me cambió mi mujer. No, sí, ahora la entiendo. A ver, le cerramos tantito ah, mira nomás el rebote. Cero rebote. Ah, no, pues sí se siente, ¿eh? Sí, la neta, sí es una chuleta esto, ¿eh? Y así, o sea, no es complicado. Pues sí, obviamente es primera vez que lo hago. Lo quise grabar así para que vieran cómo está el detalle. Pero pues viéndolo bien, no está tan cabrón, ¿no? Donde van los micros de la palanca que trae esta tableta. Que no sé si eso sea la PCB o no sé, cabrón, te mentiría. Pero ahí va esto, que le llaman el cuerpo, ¿sí? Que es este, y es en blanco. La marca Otto, pues la vi y dije, ah, es que está bien chingona. Y dije, pues, órale, va, pues me voy a aventar la bronca, ¿no? Y este restrictor,
lo vuelvo a mencionar, es cuadrado circular. Este es cuadrado. Entonces, si tú eres como yo, que estás acostumbrado a las máquinas culeras, a las de antes, que eran de palanca española, como le llamen, pues era redonda. Entonces, esto te da esa sensación. Trae el cuadro, pero adentro está como redondeado. O sea, ese es lo que trae este restrictor. La marca Otto-D, o D, es un plástico que se menciona es nylon, de nylon, y que es de buena calidad y está chingona y todo. Aquí tengo esto, creo que le llaman pivote, algo así, que es lo que cuando cambias todo este kit, que este kit le llaman kit japonés, V5 o algo así, V2, porque creo que son como los nombres que tienen los kits. Entonces este es el kit japonés, ¿no? Digamos, viene con tus tres actuadores, el que acabo de poner y estos dos, este no. Viene el cuerpo, restrictor cuadrado circular y esto. Entonces, eso es con lo que viene ese kit de Otto-D. Después ya subimos un video para ver cómo funciona y qué tal chingón está. En lo mientras es todo, les agradezco las vistas y los comentarios del video de la Canva Crystal, que es en donde vi todas estas dudas y espero chingonamente les resuelva. No es nada difícil y pues total, pues la palanca ya es tuya, valedor, entonces pues échale ganas. Las piezas no son muy caras y cabe mencionar que las compré con no me paga, pero pues la neta pues estoy muy contento porque me llegaron en chinga. Y es una página que yo encontré que se llama De Todo Online. Y pues no sé si esté barato o caro, porque es primera vez que yo compro esto. Y pues así como que digan, o si ustedes se han dado cuenta, pues no es como que algo que lo vendan en todos lados, ¿no? O en la esquina. Entonces, pues también tomen eso en cuenta de que, pues oferta y demanda, ¿no? Entonces, está muy chingón, estoy contento con este distribuidor, la neta, porque no tienen tienda física. A fuerza tienes que comprar en línea. Y pues me llegaron en chinga, muy amable. La persona que se puso en contacto conmigo, todo muy bien. Y pues yo se los puedo recomendar. Así que tú métele mano, no está complicado. Y ya saben, ¿no? Ahí comenta lo que quieras, no está restringido. Y chingón, gracias por ver los videos. Les mando un beso. Ya sabes dónde.